forman. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Yo quiero ser un médico. El primer paso para que tus hijos cumplan sus sueños lo das tú. Matricúlalo ya. Es gratis y con alimentación escolar. Lotería del Valle, ahora lo bueno se pone mejor. Y la felicidad ahora llega con más de 10.700 millones de pesos en premios. Con un premio mayor de 4.000 millones y muchas más oportunidades de ganar. Y lo mejor de todo es que compras tu billete con los mismos 12.000 pesos. Juega nuestro nuevo plan de premios a partir del 18 de octubre. Lotería del Valle, cambia tu vida. Valle Caucana de Aguas. Es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Valle Caucana de Aguas. Estamos invirtiendo en más y mejores servicios para el desarrollo de la ciudad y de la región. Optimización de la PETAR, plan de expansión de energía y la mejor plataforma de telecomunicaciones. Una ciudad que progresa tiene una empresa de servicios públicos que avanza con ella. En Cali, estamos progresando juntos. Creo en los colombianos. Creo en sus capacidades. Creo que si trabajamos unidos, si trabajamos de la mano, a la luz de la acción colectiva, podemos construir la sociedad que nos proponemos, el país que nos merecemos, un país que habla con la verdad, un país en el que quepamos todos. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Soy Angélica Reyes, organizadora del evento Calzatío, Calzado y Marroquinería, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en la antigua industria de licores del Valle. Esta estrategia se lleva a cabo gracias a la Alcaldía de Cali, al programa Cali Trabaja, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Territorios de Inclusión y Oportunidades TIO, donde se están formando 50 unidades productivas para el sector calzado, cuero y la marroquinería, donde están recibiendo asesoría, asistencia técnica y tecnológica y participación en eventos comerciales. Los productos que realizarán estos 50 emprendedores se llevarán al evento Calzatío los días 1, 2 y 3 y estarán acompañados por 20 prestigiosas marcas vallecaucanas. Recuerden, no se pierdan este evento de inclusión que apoya la Alcaldía de Cali. Los esperamos y madruguémosle a las compras de la Navidad. ¿Y tú qué quieres ser? Ya. Quiero ser científica. El primer paso para que tus hijos cumplan sus sueños lo das tú. Matricúlalo ya. Es gratis y con alimentación escolar. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usa anjeos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Rápido, llama una ambulancia segura.
¿Este es el 123 Ambulancia Segura? En este momento nosotros estamos ubicando una ambulancia la más cercana. Recuerde que le va a llegar a su celular un mensaje de texto con información de la ambulancia segura que va a realizar la atención. Llame a la línea 123 y solicite su ambulancia segura. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. El corazón te da emociones, la razón te da criterio. Ahora la razón y el corazón juntos, porque la Universidad del Pacífico está en la institución educativa Nuevo Latir, un convenio para fortalecer la educación superior y la esperanza de nuestros pueblos. La Universidad del Pacífico está en el Nuevo Latir. Televisión, gestión visible, una ventana abierta de cara a la comunidad. Dirigen Jorge Oliverio Muñoz y Célimo Sinisterra. Bueno, continuamos en gestión visible después de este pequeño corte de comerciales. Y bueno, ¿usted qué piensa, Oscar, de todo este tema de en el Congreso de la República sobre la justicia y la paz? El Consejo de la República tiene que aprobar los temas de la justicia y la paz. Sí, y pues ha estado medio enredado. Ya esta semana la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dieron visto bueno y parece que está un poquito acelerado ese tema. La famosa Justicia Especial para la Paz, la JEP. Que pues estábamos hablando nosotros al principio del programa, que esta semana se adelantaron ya tres de los cuatro debates que tiene que como tal proteger, blindar y dar marcha adelante a esta Justicia Especial para la Paz. Pues ha sido un proceso dilatado, ha sido un proceso que debería haberse dado en el mes de marzo de este año, era donde se tenía que haber aprobado como tal todo ese proceso de la Justicia Especial para la Paz, que le daría, entre otras, a ese proceso de paz que se firmó en La Habana con la guerrilla de las FARC, pues tendría que darle todo lo que se firmó y lo que se acordó directamente allí como tal. Donde pudiéramos ver también ese proceso concluso de poder lanzar a cada uno de los candidatos, no solamente al Congreso de la República, sino también a la presidencia de lo que ahora se conoce como el nuevo partido político, el partido político de la guerrilla de las FARC. Pero también es importante darles a conocer a todas las personas, a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de Multicanal Televisión, que no solamente esta Justicia Especial para la Paz estará blindando o estará brindando una justicia integral para los guerrilleros, sino también para las víctimas, para todas las personas que han estado siendo parte de estas últimas cinco décadas donde la guerrilla de las FARC pues infligió tanto a nuestro país. Marcela, ¿qué le parece a usted esto que se está dando directamente aquí en nuestro país? Así es, pues el debate por cuenta de la aprobación de la ley que regula la Justicia Especial para la Paz se encargará de judicializar a personas por responsabilidades en conflicto armado que aún no cesa. Exactamente. Sí, definitivamente pues hay cierta tensión entre el gobierno y las FARC debido a esta aprobación y a estas diferentes situaciones que se han presentado con la Justicia Especial de la Paz. Exactamente. Pues hombre, vale la pena que ustedes, amigos televidentes, conozcan, entiendan un poquito más acerca de esta Justicia Especial para la Paz, para que entren a un contexto del que se está hablando en este momento, que es tendencia en nuestro país y que de verdad pues es muy muy importante poderlo conocer. Si de pronto usted fue víctima de la violencia, de la guerra que sostuvo la guerrilla de las FARC contra el gobierno nacional, pues usted tiene también unas garantías, como es este proceso de Justicia Especial para la Paz, esta JEP. Puede usted acercarse y conocer un poco más de ese planteamiento que por fin pues el Congreso de la República, después de casi 7 meses, pudo poner en marcha. Recordemos que era planeada para el mes de marzo esta Justicia Especial para la Paz, cuando se tenía que
dar esa aprobación del Congreso de la República y que finalmente esta semana ha sido aprobada, que es la noticia importante pues dentro de nuestra nación. Cambiamos un poquito de tema, hablemos nuevamente de la gobernación del Valle del Cauca, hablemos de todas las cosas buenas que se están haciendo en nuestra región, en el departamento. Sí, vamos a tenemos que hablar de la gobernación y la alcaldía, porque pues lo interesante de este programa, que es Gestión Visible, es mostrar la gestión que realiza tanto la gobernación como la alcaldía en algunos temas. Entonces vamos con la gobernación y vamos a ver una nota acerca de CIAT y la gobernación del Valle tienen un plan para dar alimentación a 28 centros educativos. Sí, miremos esta nota que hemos preparado sobre este tema. Durante la conmemoración de los 50 años del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, la gobernadora del Valle del Cauca indicó que gracias al aporte científico de este centro de investigación, en 27 instituciones educativas del departamento se cultiva frijol biofortificado que le permite fortalecer la nutrición al programa de alimentación escolar del Valle del Cauca. Las semillas tienen mayor nivel de zinc, de calcio, de hierro, y eso le está generando a los jóvenes que en los colegios pues que coman un mejor producto y mucho más rico en proteínas y bueno para la salud. En medio de su intervención, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que luego de una adición presupuestal y gracias a una alianza, el CIAT contará con una nueva edificación que le permitirá ampliar su centro y la destinación de 10.000 millones de pesos como aporte al desarrollo científico que allí se ejecuta. Hoy haremos realidad una alianza que estaba gestándose desde hace tiempo para apoyar la construcción del nuevo edificio del Banco de Germoplasma, en la que se conserva la diversidad genética de muchos cultivos. Asimismo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoció que el CIAT ha aportado al aumento de la producción agrícola y cafetera del país durante las últimas décadas. Para nosotros, la investigación y el desarrollo son la esencia de una agricultura competitiva, sostenible y resistente, en un entorno de constante cambio. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el 80% del arroz que se siembra en América Latina ha sido desarrollado y producido en el CIAT. Por su aporte científico al mejoramiento de prácticas agrícolas, su banco de germoplasma y su programa Semillas del Futuro, el gobierno departamental condecoró al CIAT con la Orden al Mérito Vallecaucano. Bueno, estas alianzas público-privadas permiten que a la gente le lleguen muchos recursos y permiten que el Estado, pues aprovechando a los privados, en este caso el CIAT, que es una empresa multinacional que aporta desde hace muchos años a la investigación y que está situada en nuestro departamento, en el municipio de Palmira, pues es importante estas alianzas porque es la única forma de que generen recursos y la empresa privada le aporte a la ciudadanía del Valle del Cauca, en este caso, para temas como es la alimentación hasta 28 escuelas. Pero bueno, Marcela, ¿usted qué opina de todo lo que está pasando aquí en Cali con el tema de la movilidad? Esta semana se presentó el doctor Nicolás Orejuela y se presentó el alcalde Moris Armitaz diciendo que iban a salvar el tema del Mío. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted es usuaria del Mío o no? Soy usuaria del Mío eventualmente, sobre todo en los días de pico y placa, pero es ahí cuando uno puede palpar las diferentes situaciones que se viven dentro de las estaciones del Mío, sí, y a la espera de las rutas alimentadoras. Yo vivo en el sector Valle del Lili e infortunadamente el servicio de transporte es muy deficiente. Esperar una ruta 40 minutos a que haga su recorrido interno por la zona Valle del Lili y retorne a la estación Universidades es una de las situaciones más incómodas que se presentan a diario. Las largas filas, tener que ver a los usuarios, esperar esos 40 minutos, esperamos los 40 minutos, y ahí escuchar las quejas de los ciudadanos continuamente, no solamente para la zona sur, sino para el resto de rutas que se abordan allí en la estación Universidades, pues ver las filas interminables es el constante y el común denominador en la estación Universidades, particularmente que es como usuaria la que frecuento. ¿Usted qué dice, Oscar? Hombre, yo no me movilizo con el Mío. Las veces que lo he hecho, la verdad es que es un servicio que no se está prestando como se debería de prestar.
Es un servicio que todavía le falta muchísimo. Sé que la semana antepasada ingresaron nuevos vehículos a la flota de buses que tiene al servicio el Sistema Masivo Integrado de Occidente y que pues las mejoras se vienen haciendo, pero también vale la pena resaltar que la Alcaldía de Santiago de Cali pues está rechazando las agresiones contra los agentes de movilidad, agentes de tránsito, contra los policías, y es una nota que nosotros tenemos para que ustedes vean aquí en Gestión Visible. La administración rechaza vehementemente esta clase de agresiones a los servidores públicos, especialmente los que ostentan una investidura como nuestros agentes de tránsito y la Policía Metropolitana de Cali, toda vez que ellos en cumplimiento de su deber lo que garantizan es el orden y la seguridad en la ciudad. Y en esa medida debemos todos acatar su trabajo, respetar sus instrucciones y darle cumplimiento a las normas de convivencia y seguridad. No puede ser que los caleños nos volvamos agresivos de esta manera y que además las demás personas y los demás ciudadanos vean cómo están agrediendo a estos funcionarios y no hagan nada sino filmarlo y burlarse del hecho. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Pues después de ver esa nota que traemos para ustedes, para que conozcan, vean todo lo que está pasando directamente con la Secretaría de Movilidad y tránsito, con ese rechazo que hace la alcaldía y que les trae a ustedes a través de Multicanal Televisión por Gestión Visible, pues queremos que también conozcan que de parte de la Gobernación del Valle del Cauca, los más porras reciben el galardón nacional en la noche de los mejores con el Ministerio de Educación. Aquí está la nota en Gestión Visible. El programa educativo Los Más Porras, institucionalizado por el gobierno de Dilian Francisca Toro, a través del cual los estudiantes de escasos recursos pueden realizar sus estudios universitarios sin ningún costo, recibe este 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá un reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional por su aporte a la educación de los vallecaucanos. El Departamento del Valle sigue marcando la pauta como líder en materia educativa. Este es un reconocimiento que se hace al esfuerzo, dado que hoy 130 estudiantes de los distintos municipios desertificados están cursando universidad como esfuerzo y como resultado del desarrollo del proyecto Los Más Porras. La noche de los mejores del ministerio premia varias categorías y el Departamento del Valle se encuentra en la categoría de entidades territoriales que contribuyen al fomento de la educación superior. El premio será entregado a la gobernadora por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Educación, Janet Chija. Formar recursos humanos es lo más satisfactorio que uno tiene, como lo decía Andrés, y de pronto no lo vamos a ver, pues no lo voy a ver porque ustedes van a estar 5 años en su carrera. El programa Los Más Porras ha impactado a los 34 municipios certificados del departamento con el aplauso de la comunidad, que agradece a la mandataria esta oportunidad educativa para la juventud vallecaucana. Cuando pudimos acceder a él, pues básicamente fue una alegría inmensa. Quiero agradecer.